A mí me impactó, Leo, la foto esta, porque yo la comparaba con lo que he hablado con él y con Miriam, y con los recuerdos que tenía yo de chica de los lugares donde he vivido. Me disparó pensar cómo se puede leer de diferentes formas esto que vos hiciste, de pegarle un tiro a la casa según la circunstancia de vida que cada uno tenga. Eli, ¿no? Sí, Miriam. Miriam, de la U3, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contame, vos, ¿cómo llegaste a...? ¿Dónde estás en este momento? Ahora en este momento estoy viviendo en Lugano. Hace 3 años estoy viviendo ahí. Y antes vivía en la lechería. Sentí nombrar algo de la lechería. Sí, viví como 17 años, más o menos. 17 años. Vine en Pero que el... era una. Era grande. ¿Dónde estaba la lechería? No, no me acuerdo. Se sentí nombrar mucho, pero no me acuerdo dónde específicamente estaba. La lechería estaba, está, la chimenea todavía, está en al costado de las vías del ferrocarril San Martín, en Paternal, ahí cerca del puente San Martín. Hasta el día que nos desalojaron, más de 30 años que estaba tomado. Bueno, yo llegué para una necesidad de trabajo, porque yo estaba estudiando. Puedo remarcar que me faltaban las prácticas para ser maestra. ¿Y de dónde venías vos antes de llegar ahí? Bueno, yo puntualmente es bastante. Yo nací en Termas, que es Santiago, me crié en Tucumán y después, bueno, a los 18, 17 años no pude seguir estudiando y regresé a Santiago y después vine a lo que es Capital. Y bueno, y mi viejo es un trabajador golondrina, ¿viste? Entonces nunca fui una carga para ellos, así que no iba a ser cuando era grande. Así que me vine para acá. En el 93. 23 de octubre del 93. Sí, esas cosas que hay fechas que uno nunca se olvida, ¿no? No. Y desde esa época que estoy, ¿Qué edad tenías? 19 años. Me parece algo conocido porque yo a los 18 años, mi papá, bueno, por una cuestión de así de trabajo. O sea, yo nací acá en la capital, pero a los 4 años mi papá, por una cuestión también de trabajo, se fue a la provincia de Salta y viví hasta los 18. Y a los 18 me fui. Mira, mi papá trabajaba, se había venido de Entre Ríos. Del campo, pues son una familia del campo de Paraná, y se vino a trabajar en la construcción, a hacer herrería de obra, ¿no? Así, a poner los balcones de los edificios. Y en algún momento, claro, entonces no tenía una casa aquí, entonces en algún momento vi una oportunidad y a la vuelta se compró el terreno y empezó a edificar la casa del fondo. Casa atrás. Querida hija, es a modo de telegrama. Te paso la lista de casas donde vivimos y te cuento por qué nos fuimos. 1965, Bolivia y César Díaz. Vivimos mientras estaba embarazada tu mamá. 1966, Darwin 33, Departamento E. Tus tíos, Marcos y Queta, aún no vivían ahí, así que les adelantamos el alquiler. Nos mudamos poco antes que nacieras y a pocos días de la dictadura de Onganía. Así que vos también a los 18 viniste Sí, acá.
Mirá. Sí, sí. ¿Y dónde, cuando viniste acá, dónde fuiste a parar? Yo no conocía, no tenía en realidad parientes, porque claro. mis parientes eran en ese momento mi papá, mi mamá y mis hermanos. Claro. Pero bueno, sí vine a esta ciudad y te sentís una cosa media extraña. Sí. Es distinto. Es claro. Distinto. Dejas tus raíces allá. Pero yo no sabía lo que era cuando yo me quise matar. Porque claro, yo soy una, vivas en el campo es diferente a vivir en ese lugar. Y mi viejo vivía en el campo. Y mi abuelo en un barrio bajo, que sé yo, donde se paraba en la esquina y se juntaba con los pibes. Y bueno, empezamos a trabajar y en esa época me acuerdo que... Tenía una tía que vivía en la lechería que en realidad eran... Donde yo, en Santiago, era... Vos decías, ay, sí, vamos a Caracas. Caracas es la calle donde quedaba sobre... Caracas 2787 es la calle sobre lo que estaba lechería ahí. Y todos no decían lechería, decían Caracas. Bueno, yo me imaginaba Caracas, no sé, una calle... O sea, que ya había familias ahí en la lechería viviendo. Sí. Suponte decir algo sobre esto, definir, ¿no? Porque estoy transitando el camino este de la casa, de la vivienda, de hacerlas visibles de nuevo a casas invisibles. Básicamente porque todo el tiempo está vivo, ¿no? Es como un lenguaje. Todo el tiempo está pasando algo y todo el tiempo sigo cambiando de casa. Entonces, de alguna manera... no se acaba y empiezan a pasar otras cosas también que yo, bueno, la casa de Madero, mi viejo de pendejo, acompañarlo para que termine de hacer esa casa. ¿Y vos cómo caíste en la...? Yo, mira, creo que fui una de las privilegiadas. Yo, digamos, vivo en la traza de la Exau 3, en lo que llaman ahora el sector 5, desde el año 83. Y tenía 24 años, ahora tengo 51, así que es casi una vida, ¿no? Uh-huh. No conseguía alquilar, o sea, nosotros estábamos, cuando nos pusimos de novio con al que es ahora mi esposo, no teníamos sueldos muy altos y, es decir, figuraban una cosa como pasa, ¿no? Figuran una cosa en el recibo y te pagan otra. Sí. Y bueno, dijimos, vamos a anotarnos en la Comisión del Municipal de la Vivienda. ¿Te acordás esa que estaba en Carlos Pellegrini? La habrás conocido vos, ¿no? Sí, ahí, pero ahora se llama IBC. Sí, cambió bastante claro. Y de gente. Y me acuerdo que, bueno, fuimos a las 3 de la mañana, porque había que anotarse ahí y hacer una cola infernal para poder obtener un papelito, que yo lo plastifiqué, ¿viste? Lo tengo plastificado. Yo lo perdí. Lo tengo plastificado en mi casa, no sé para qué, pero bueno. Y esperamos que, bueno, pensábamos que era un trámite sencillo, que estaba abierto a todo el mundo, ¿no? Con esa ilusión y esa cosa inocente que uno va realmente a pensar de que te puede tocar. Que te puede tocar, ¿no? Y nos daba la posibilidad de decir, bueno, yo accedo a esta cuota. Claro. Y bueno, esperamos, nunca nos llamaron. Es lo de siempre, ¿no? El techo, la cueva. Entonces... no tenía una casa aquí y había la empresa donde trabajaba, además de hacer el trabajo, le dejaba una casa para que fuese una especie de sereno, de cuidador, de una especie de corralón de materiales de esta empresa, que estaba justamente a la vuelta de la casa de Junín, de Madé. Entonces, en algún momento vi una oportunidad y a la vuelta se compró el terreno y empezó a edificar la casa del fondo. Casa atrás. Así empezó todo eso y claro, de ahí dijo, bueno, ahora la casa de atrás era una casa, así un techo, cuatro paredes y no más. Entonces, claro, ¿no? La cultura del trabajo, del esfuerzo, esas cosas que parecen como la de la prehistoria, dijo, bueno, se empezó a hacer unas columnas y a levantar una primer planta adelante, siempre pensando que nos íbamos a mudar allí. Cuando fuéramos grandes, cada uno, mi hermana y yo, tuviésemos nuestros cuartos, cosa que no teníamos en esta casa. Y en ese interín, ya en esa época, en el año quizá ya de antes, porque yo tengo vecinos y amigos conocidos que ingresaron a la traza en el año 85, 87.
Perdón, 82. En el 82 ya había gente, y antes también, porque estuvieron desde la época militar. Y vos sabés que siempre dije, ¿no?, que esto se usó para tener mucho dinero y en contra de la gente que vive, tanto de los dueños, de los vecinos. Fui un poco el hecho de beneficiada, porque la misma dueña a mí me dio la llave para entrar. Yo no tuve que necesidad de golpear una puerta, tirar una puerta abajo para entrar, que creo que hoy por hoy, si lo pienso, lo hubiera hecho, en la necesidad lo hubiera hecho. Pero bueno, tuve la suerte que esta persona, que era la dueña de la casa, era amiga de mi suegra, de 40 años de amistad. Se conocían desde cuando ellos, antes de casarse, que habían se conocieron en una pensión, te digo, la dueña del departamento, que la gente empezaba a meterse, y bueno, me dijo que no quería que venga cualquiera al edificio, y nos dijo que bueno, que ya que nosotros estábamos en vísperas de casarnos, que momentáneamente durante un año nos daba la posibilidad de entrar. Claro, claro. Estaba ahí. ¿Por qué la lechería? No sé bien cómo es el tema ese de... La lechería era porque fue una fábrica de cooperativas de Lecheros Unidos que quebró en el 70, y quebró y se cerró. Y después de cerrado, la gente entró uno, y después, bueno, él llevó a un amigo y ese amigo llevó a otro, y después se fueron formando, llegando la familia, y se formó en el, sí, 70 en adelante. Estaba, cuando nosotros estuvimos ahí, hacía como 30 años que estaba tomado. Y bueno, después empezamos a escuchar que venían vecinos y nos tocaban el timbre y decían, che, nos estamos juntando, fíjense si pueden acercarse. Fue una situación que no sabíamos qué hacer en realidad. Y después, bueno, después de un año llegó el gran momento de que la dueña había, se ve que, cobrado el dinero que le faltaba y nos teníamos que ir. Esta cosa de pensar que nos prestaron un lugar, ahora teníamos que pelear y pelearnos con la amiga de mi suegra, que nos había cedido la llave y nos había dado la posibilidad de entrar. Entonces era una situación fea, en la que nunca estuvimos, porque, qué sé yo, decir, bueno, hacer pelear a mi suegra con una amistad de tantos años, ¿no? Y bueno, después teníamos también el apoyo de otros vecinos que nos decían, no sean tontos, quédense. Y nosotros estábamos que sacábamos las canillas, poníamos las canillas. Y yo agarré, bueno, me tomé los papeles que teníamos en casa, los documentos, y yo me fui hasta la municipalidad para ver si podía empezar a hacer el trámite, porque yo ya veía gente que, digamos, que había ido a la municipalidad, se había anotado y demás. Y en el momento que yo estaba haciendo los trámites, venía un camión de la municipalidad a traer ya gente, ¿sabes? O sea, la dueña tenía que hacer la entrega de la llave y la misma municipalidad, que eran radicales, sí, traía su gente o gente para ocupar esas viviendas. Y bueno, así fue que me quedé. Y esto empezó a construirse y en algún momento le ofrecieron en uno de los edificios donde él terminaba de trabajar ir a trabajar de portero, a Devoto, a ese departamento. Y lo loco de todo esto es que durante 11 años que le conceden un préstamo para que siga con la construcción de la casa, de esta casa terminamos viviendo en un barrio, que en Villa Devoto, en un departamento en el que de nuevo mi hermana y yo no volvíamos a tener un sitio, era mínimo. Sí, me acuerdo que me habías contado ese edificio. Y volvíamos a compartir espacios en un edificio que era enorme, ¿no? Y por otro lado, el piso más minúsculo del edificio era el del portero, ¿no? Lo cual también era significativo. Diciembre 1967, Belgrano 2627, primer piso, departamento A, casa de tus abuelos. Situación fea. La tía nos echó por realizar reuniones de la Fede en la casa sin su permiso. Marzo 1968. Humahuaca 3838, planta baja, departamento D. Compramos en obra
con la indemnización por despido que recibió tu mamá. Ahí nace tu hermano, Víctor. 1971-1972. Sánchez, 2160, departamento 2. Compramos dando parte de pago el departamento de Humahuaca y el resto en muchísimas cuotas fijas. Después con los años lo fui comprendiendo. Ellos tenían gente para mandar. Claro. Tenían esa cosa que tiene el político de ir acomodando, ¿no? Claro. Van cambiando y voy entendiendo que van acomodando fichas permanentemente. Es un juego de ajedrez. Yo cuando me inscribí también fue por un tema de que salió todo el tema del desalojo, ¿viste? ¿A ustedes les llegó en la lechería el desalojo? Todos los años te llegaba un papel que ibas a ser desalojado. Todos los marzos. Hasta que en el 2000, 2001 se hizo realidad. Tiembla al paso del tren y por el temor al desalojo. Así es la lechería, con más de 1000 personas hacinadas por dentro o en las casillas de afuera. Bueno, y a todo esto mi viejo seguía con la construcción de la casa los fines de semana, que eran sus tiempos libres. Entonces tampoco había vacaciones en el lugar. Sabes que a veces veo gente que tiene ese discurso, yo desde niño he trabajado, fue mi discurso, no es ese. Yo era un niño y tendría que haber hecho cosas de niños, y los fines de semana andar en bicicleta. Pues me montaba al bus, al colectivo, con la bolsa y las ollas con las patatas y el pollo. Había que hacerlo, porque si no, no había quien más lo hiciera. Lo podía hacer yo porque, bueno, era el que estaba ahí disponible, ¿no? A los 7 años empezó este tráfico de comida en los colectivos bonaerenses. Sí, yo a veces tengo el recuerdo del aroma, del perfume de la comida que salía como desde el suelo, ¿no? ¿Qué te puedo contar, Eli? Creo que nos empezaron a avivar. Yo vivía, y lo digo siempre, sentí toda mi vida que vivía dentro de un frasco, ¿no? Aparte, crees que vos vas a un lugar, que te anotás y cumplís con todos los requisitos, que vos cumplís con todos los requisitos. Yo me acuerdo que el último requisito que pedían para obtener la vivienda de la Comisión Municipal de la Vivienda era que vos, bueno, obtenían según ellos los que estaban con una orden de desalojo. Y el otro era que si vos tenías un hijo ya tenías hijos, y tenías 2 o 3 hijos, es como que ellos te decían que había más posibilidades. Pero después las posibilidades no existían. La gente se quedaba esperando. Te tenían en vilo siempre. Y sí, yo me acuerdo, bueno, cuando yo llego acá, te conté que pasó ese del dueño que nos quería vender. Nada, era llegar allí a las 12 y media del mediodía, y pues nada, montarles la mesa, poner la comida. Venía mi viejo, sus amigos, y bueno, comíamos. Y nada, y yo estaba ahí con un poco, que sí, agarraba el balde de agua, lo llevaba, me pedían cosas, ¿no? Era un poco el asistente. Era el asistente de esas cosas. Durante muchos años detesté este recuerdo, lo tenía como en un lugar así como raro, ¿no? Invierno. Allanamiento del ejército en Sánchez. A consecuencia de la detención de tu tío E. Como todos, daba como domicilio legal la casa de la Babe. De ahí siguieron a tu abuela Rosa. En general hacía esa vuelta. Veía a su madre y después a los nietos. Por suerte no estábamos. Época negra de la AAA. Nos refugiamos en casa de Diana.
En el 94-95 vivía el dueño y él quiso vendernos a lo que era la lechería, el lugar, la tierra, para, porque él no quería sacar porque había muchos niños, la gente era trabajadora, en realidad ibas a vivir ahí porque no se podía, los alquileres estaban muy altos, ¿viste? Y entonces él no los quería correr, quería venderles a plazo, ¿viste? Que le vayan pagando. La gente no se puso de acuerdo, bueno. Qué raro encontrar que alguien te quiera vender. Pero la gente pensó que no, que iban a tener malas intenciones, iba a haber mal manejo, entonces no, nadie quiso poner un peso. Y se lo perdió, el dueño murió, pasó a sucesión y los hijos empezaron a presionar. Yo me encantaba, quería aprender a hacer todo lo que estaban haciendo, pero ¿qué pasa? Estaba mi viejo que no me dejaba aprender nada. Porque yo tenía que hacer otras cosas. O sea, no podía ir a jugar, pero tampoco podía aprender lo que ellos hacían porque quería que haga otra cosa. Porque, claro, él sostenía, y no sin razón, que el trabajo que hacía era muy duro, ¿no? Y bueno, quería que yo tuviese otro futuro, lo cual era una bastante tontería, porque si hubiese aprendido algunas cosas, ahí mi futuro estaría mucho mejor resuelto, ¿no? Con el tema de la construcción de casas, que bueno, bastante resuelto está, pero... Y ya para la época que ellos empiezan a presionar éramos como 300. Para cuando termina el juicio éramos como 500 familias. Un montón. Se sobrepobló. Sí, nosotros de a poco fuimos, bueno, haciéndonos conocidos en el barrio con otros vecinos. Había ya gente que se reunía, había, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, algo de la Comisión Digna para la Vivienda, una cosa así, entonces nos juntábamos en las esquinas a ver cómo podíamos, a través de alguna documentación, llevar algo a la legislatura y que, bueno, que nos tuvieran en consideración, de que empezaran a trabajar con algún proyecto. Bueno, eso fue nosotros, bueno, yo en esos años conocí a mi marido, después dejé de trabajar, tuve mis hijos. En el 2001, que fue cuando cayó como una carta como muy puntual al desalojo, que iba a haber un desalojo, que ya estaban el juzgado, te daba datos del juzgado, de la secretaría, de todo. Y nosotros averiguamos, ¿no?, con un abogado. No, seguro, pero tenía esos chistes ácidos el viejo, ¿no? Porque dentro de la cultura del trabajo también está la cultura de, bueno, trabajamos y nos tomamos vacaciones, cosa que mi padre no hizo en su vida. Y siempre recuerdo cuando volvíamos con el colectivo, con el 21 que venía por la General Paz y nos bajábamos en un sitio, no me acuerdo exactamente cuál, para tomarnos el 105 hasta Devoto, pero en ese trayecto a veces nos encontrábamos a las 7:30 de la tarde, alguna otra gente que en sus fines de semana estaba trabajando en su casa, ¿no? Que los veías que eran su casa y la estaban terminando de hacerles partes. Y el comentario, el chiste de mi padre era mirarlos y decirme, son esclavos. Es un año bastante difícil, que al lugar donde vivíamos se empiezan a acercar ciertas agrupaciones, corrientes políticas, ¿viste? Entonces nos presentan un abogado, este abogado va a ver, y ya teníamos, ya estaba el desalojo, estaba para que, si no se hacía juicio, si no se apelaba ni nada de eso, ¿viste?, nos sacaban ese mismo año. Bueno, nosotros ese año hacemos un corte, me acuerdo en febrero que hicimos el corte en el Puente San Martín, que fue un corte muy importante porque es uno de los pulmones, viste, de Capital, y nosotros hicimos el corte donde sube los coches, donde es el cruce, y se armó un descontrol, así que fue muy... salió en todos los medios. Y ahí empezó la lucha y ahí empezó todo...
a complicarse todo. Es una época que yo me quedo sola con los chicos. Porque... ¿Cuántos chicos tenés, Silvia? Tengo seis. En esa época tenía 4, 5, que era 2000. Tenía 3. Tengo 3 en esa época que vivían conmigo y tengo una nena que es más grande, pero no estaba ya viviendo conmigo en esa época, en casa. Yo estuve un poco desligada en una época después del nacimiento de mi hija. Ya, digamos, el embarazo no fue muy bueno, tuve que estar un mes en cama, en reposo absoluto. Dejé por eso también mis intenciones de estudiar en la facultad. Y estuve bastante alejada, o sea que en el comienzo de lo que fue la ley 324, yo la vi un poco de lejos. Y pero bueno, mantenía una relación de saludarme, de preguntar cómo estaban las cosas. Pero fue bastante complicada. Esa época para mí fue como de vivir encerrada, de vivir de estar para mis hijos. Me quedo sola y tengo que salir yo a pelear, ¿viste? Y no sabía qué hacer porque no sabía lo que era nada, ¿me entendés? Estaba acostumbrada a que mi marido, o sea, era el hombre de la casa y solucionara lo que era el tema. En esa época yo tenía 25 años, 26. Y yo tengo la mala suerte de que mi marido se quedó sin trabajo y se mandó una y quedó privado de su libertad, ¿viste? La desesperación, porque teníamos los 3 chicos que eran chiquitos y había uno que tomaba leche, usaba pañales y... Bueno, fueron cosas que trajo el 2001 y entonces lo abatí sola. Pero bueno, trabajando y con niños chiquitos se me complicaba a veces participar. Y yo digo, bueno, estuve mucho tiempo dentro de un frasco, siempre lo digo. Hasta que, digamos, en estos últimos tiempos en que uno tiene la posibilidad de ver de que puede con su participación cambiar algo, empecé a hacerme más de los grupos, a participar más activamente. Nosotros estamos frente a esta situación. Sabemos que existe una ley votada en la legislatura, de madrugada, sobre tabla, sin discusión previa, ni participación y demás. Y no es así. Te ayudan los vecinos, a mí también me ayudaron. Sí, a mí no. A mí puntualmente como que muchos los vecinos no me conocían, yo no los conocía porque yo vivía en mi casa, vivía con mis hijos. Te digo que hasta esa época mis hijos no salían a jugar. Ahí donde yo vivía no salían a jugar. Yo si los sacaba, los sacaba a una plaza, los sacaba a algún lugar, viste, los llevaba. No los dejaba jugar ahí por un tema de seguridad, viste, de que los otros pibes eran muy sueltos y tenía ese miedo de que si los lastiman, los golpean, los maltratan, algo, viste, que si yo no los veo, entonces... Y bueno, finalmente era su sueño, realmente, ¿no? El tema de tener su casa, era su sueño, bueno, lo llevó adelante, ¿no? Lo llevó adelante con la ayuda de sus amigos, además que eso a mí me parece alucinante también, ¿no? Eran amigos que conocía hacía años y que iban los domingos ahí a echarle una mano. Exacto, y yo ahora lo estoy viendo de alguna manera un poco con todo esto que hay de superadobe y las construcciones que hay en barro, ¿no? Donde la gente empieza un poco a colaborar y a pedir, bueno, vente a mi casa, la construimos juntos, tú aprendes y cuando necesitas, pues nos vamos todos a construir la tuya, ¿no? Y realmente si el antisistema de alguna manera existe, eso me parece súper antisistema, ¿no? Porque se sale y es súper constructivo y es dejar afuera muchas cosas que muchas veces son imposibles de acceder, ¿no? Hola,
Sí, ahí empezamos, se conformó la cooperativa, empezamos a luchar. Hubo cosas que no me gustó de la primer cooperativa, el manejo, viste, esa te digo, eso es lo que vos decís, la inocencia que tenemos nosotros y la viveza que tienen otros, ¿me entendés? El que manejaba la cooperativa tenía una viveza bárbara, sabía que... Claro, estaba más canchero. Claro, que éramos gente que habíamos puesto la esperanza en esa cooperativa y que si el pibe decía, sí, por familia dos pesos, me acuerdo, en esa época, que era te costaba mucho tener un mango. Y había gente que le daba sillos, cinco, diez, gente que trabajaba, ¿viste? A mí me costaba un montón. Entonces, todos los viernes me pedía a mí. Yo, ¿cómo te voy a dar todos los viernes dos mangos? Yo no te doy, te compro pan a mis hijos, pero no te doy dos mangos a vos. Yo esta sabré. Cosa, claro. Esta cosa de creer que tienen el poder sobre claro. vos. Claro. Es lo que no entiendo, es lo que no entiendo, claro, es lo que no entiendo cuando vos vas a pedir una casa, te vas a anotar al IBC. Bueno, que en esa época que vos hablás es la CMB. Vos vas a pedir la casa, es porque la vas a pagar. Es tu casa, es tu techo, por más chiquito que sea, grande, chiquito lo que sea, es tuyo, vos sabés, lo tenés que pagar. Es el sueño, creo que uno si lo va a pedir con tanto énfasis es porque es tu objetivo, tu sueño, no es para vos, es para tus hijos. Entonces, viste, yo estaba en esa época, estaba tan caliente que bueno, no, hasta que vino una chica amiga, que yo en esa época estaba en la corriente, esta corriente política que es CCC, y viene una amiga y me dice, escúchame, flaca, ¿por qué no agarrás y reunís gente? Reunila. Reuní toda la gente que queda. ¿No te sentís cuando vienen así chicos jóvenes que están ya, digamos, como vos decías, ¿no? Venían de distintas corrientes políticas. Y sentís esa cosa que ellos tienen una idea, ¿no? Y te van formando a vos también como para ir defendiendo claro. tus derechos, ¿no? Convicciones. Y es como ayer anoche hablaba con una amiga. Y ella me dice, negra, yo esa época no tenía convicciones. Yo le digo, sí, yo tenía... Yo sabía que tenía derechos, que habían cosas que se... Lo que pasa, Eli, que somos que no muy jóvenes. Y sí. Somos muy jóvenes, tenés hijos, o sea, estás en otra cosa. Uno viene de su trabajo, ¿no? De una vida, parece, normal, donde no tenés que salir a defender algo. Es así, no teníamos experiencia, nada. No me van a dar ustedes, pero son copias de los informes del 6 de octubre del 2010 y del 23 de febrero del 2011, donde la unidad ejecutora dice que lo avanzó. ¿Por qué para esos informes son para nosotros importantes? Porque si no... Te quedás mirando cómo pasan las casas, porque por lo menos aquí mi experiencia aquí en España es que la gente tiene bastante terror, la gente en general de llevar adelante un proyecto de este tipo, ¿no? Decir, bueno, pues me hago mi techo. Y la verdad es que si vos no tenés un techo, el que sea, no podés pensar en nada, ni en trabajar, ni en producir, nada, ¿no? ¿Y había, digamos, más mujeres? ¿Se juntaban las mujeres realmente? ¿Cómo las mujeres? Las mujeres nos juntábamos a las pocas que podíamos juntarnos, no éramos muchas tampoco, había muchas, pero nos juntábamos pocas, no sé, pero cuando empezamos con el comedor éramos dos, sentadas así, tomando mate a la noche, conversando, ¿y por qué no hacemos un comedor? Y yo no sé cómo voy a hacer un comedor si no apenas tengo para mí. No, pero eso no importa, yo tengo esto, y podemos hablar, y así empezamos. Y entonces después una buscaba la carne, el otro la verdura, el otro el arroz, lo que sea, y el otro cocinaba, y vino un vecino y dijo, yo hago bancos, hago mesa, hizo dos mesas largas, bancos. Vinieron otros vecinos y donde yo vivía arreglaron el techo, que no lo arreglaron, porque la primera lluvia llovía más adentro que afuera. Intenciona. Pero bueno. Hace unos años atrás tuvimos como tres incendios. El último de los incendios nos tocó muy de cerca a los habitantes de la lechería, que casi se nos prende fuego, porque al vivir todos juntos, viste, se nos prende fuego toda una parte del lugar. Y esa noche no dormimos, y desde ese tiempo es que vivimos, viste, con la...
con la cuestión de los incendios, porque al vivir todos juntos es un riesgo, no solamente para el que se prende fuego, sino para el que vive al lado y para los que lo rodean. Porque en realidad en el lugar que vivíamos se veía el hambre. Si bien veías en algunas casas que había, habías en otras que no tenían ni mate cocido para tomar, ¿entendés? Ni azúcar. Entonces se veía la necesidad, los chicos se dormían en los colegios porque tenían sueño, porque no comían bien. Nosotros vivimos en la primer casa, la que estaba al fondo. Esto era un terreno, una casita esa al fondo. La casa se terminó y seguíamos viviendo. Bueno, la casa se terminó y vivíamos en Devoto. La casa, claro, no íbamos a ir a vivir allí porque no tenía sentido cuando la casa. Claro, cuando estuvo terminada. Entonces, en un momento se alquiló. Se alquiló a alguien. Yo después, a los 18 años, ya me fui a vivir con unos amigos. Los vecinos nos pusimos encima y ahí partió todo. Y ahí del comedor partió la cooperativa. El comedor se llamaba Los Bajitos y partió después la cooperativa. La cooperativa también se llama Los Bajitos y arrancamos, caímos y bueno, después ahora la última vez que fue una cosa de locos, pero bueno, una lucha bastante dura, fue muy duro. ¿Vos cocinás? Y él dice, ¿cómo todo, mamá? Porque hay algunos que me dicen, a mí no me gusta la pasta, a mí no me gusta el arroz. Los chicos eran chiquitos. Mi hijo, el mayor, el de los varones, el mayor, empezaba jardín ese año, ¿viste? Y entre que lo llevaba a jardín y no tenía quien. Y estaba sola. Como decís vos, estás sola. No. Entonces, tenía que llevarlo y tenía que retirarlo. Y esas yo lo veía al otro presidente de la primer cooperativa que se formó, que él se iba temprano y volvía a la noche. Y yo no tenía con quién dejar los chicos, no tenía cómo pagarle a alguien para dejar los chicos y no los iba a dejar. Uno ama a sus hijos y yo no los iba a dejar, o sea, no. Entonces, no, yo no quise pagar. Hay que estar. Totalmente. Y era. Y en esa época recibía 150 pesos de jefe y jefas. Era todo lo que recibía por mes. Y igual, eso no me impidió, viste, de salir adelante, de vivir y de. Porque aparte que vivías en la lechería, pagabas la luz y tenías garrafa y tenías que. La luz la tenías que pagar sí o sí. En esa época me acuerdo que 100 era para la garrafa y la luz. Porque la luz me venía como 70 mangos, que no sé por qué me venía tanto. Bastante. Sí. Sí. Y la garrafa, bueno, otra. Pero fue. Después con el tema del comedor, viste, como que fue más. Lo pudimos solventar desde otro punto, ya. Era mejor para los vecinos y para mí también. Me fui con unos amiguetes que me encontré, bueno, que me reencontré por ahí. Y para ese, y 2 años después de eso, mi hermana se muda a esta casa y vive 6 años más o menos. Que fue ella, digamos, la que hizo uso realmente, ¿no? La que de alguna manera terminó de constituir el sueño de mi viejo, ¿no? Decir, bueno, está la casa hecha, vamos a vivir, alguien que vive aquí. Pero lo que sí que, para lo que fue pensada, que era la casa de familia, porque estaba mi cuarto, yo sabía cuál era mi cuarto, y el cuarto de mi hermana, y el living, ya, cosa que siempre fue, ¿y el cuarto cuándo viene? El cuarto no llegaba. Y bueno, no sé, mi viejo igual, yo creo que estuvo muy feliz cuando mi hermana se fue a vivir ahí, ¿no? En el 2002 es cuando arranca la cooperativa nuestra, así que. ¿Cuántos eran ahí? ¿Cuánta gente?
y éramos 25. ¿Pero laburaban para la cooperativa ya? ¿Se ponían las pilas, digamos, para...? Y en la primera etapa, digamos, de la cooperativa, laburamos todo, vendíamos comida, hacíamos tipo festivales para recaudar, viste, todo. Laburábamos casi todos los fines de semana hasta que nos dimos cuenta que las ganancias eran de 10, de 6 pesos. Y había una fuga importante. Un montón de guita. Había una fuga importante de... Bueno, que fue cuando yo discutí, o sea... Está bien, yo mucho de números no sé, pero yo sé que si invierto 600 pesos tengo que ganar... Recuperar por la mitad. Recuperar. Y aparte ganar, porque nosotros laburamos, o sea, nosotros... No, me sentí esa noche, me acuerdo, me sentí frustrada porque era evidentemente que nos estaban robando, ¿viste? Que nos estaban robando y uno de los socios salta y dice, acá hay gato encerrado. Y ahí es como que se disolvió, porque encima de eso ya había un grupo de los consejeros de la cooperativa que quería sacarme el comedor. Bueno, salía yo y en menos de una hora una de las personas de la cooperativa que yo había tenido este vaivén que no nos entendimos, se llevó todo del comedor y nadie le pudo decir nada. Se llevó todo de mi casa. Mi viejo con este no tomarse vacaciones nunca, como siempre trabajar y trabajar, se terminó comprando un departamento en... detrás de Chacarita, ¿no? Me acuerdo, se me borró el nombre. Después de unos años de vivir, de haberme ido de la casa de mis viejos, compran esa casa y en algún momento mi viejo me dice, bueno, ¿por qué no te mudás a esta casa? Y yo dije, hostias, claro, no me mudo, ¿no? Porque de nuevo estaba de pagar alquiler a solamente pagar servicios y era importante. Pues me mudo a esa casa y vivo allí prácticamente unos, no sé, 10 años, más o menos. Y bueno, no, y la convierto en una casa-taller. Pero lo hizo sin consultar, es como que dijo, el comedor es mío. El comedor era de todos, no era de él. La abrimos de nuevo, tuvimos un contacto, Alejandro. Nosotros teníamos que conseguir los terrenos y el proyecto. Entonces teníamos un terreno, hicimos el proyecto sobre ese terreno, nos rechazaron. Sí, en una palabra, se cagan en la ley y se... Sí, podés estar eternamente. ¿Prefieren eso? ¿Prefieren que estés eternamente a no darte, concederte el derecho que tenés? Después presentamos otro terreno, hicimos un proyecto sobre ese terreno, nos rechazaron. Todos los terrenos que nos habían rechazado eran de zona de Paternal, de ahí de Villa Urquiza, por esos lados, ¿viste? No querían por ahí. Bueno, entonces nos fuimos para el lado de Matadero, que es la zona sur. Presentamos un proyecto, pagamos, me acuerdo, la inmobiliaria, porque ya para esa época las inmobiliarias no querían saber nada con el gobierno de la ciudad y presentamos un proyecto. Le pedimos, pagamos 500 pesos, un adelanto. ¿De qué año estás hablando vos? 2006. Para que ellos nos den la fotocopia de los papeles, para nosotros poderlo presentar en el proyecto. Lo presentamos y nada. Era como una locura. Mi viejo había hecho una casa en la que no había vivido, pero me había dejado otra en la que dije, no, esta casa no es mía, ¿no? Y se quedó ahí ante también la crítica de muchos amigos de decirme, oye, tienes una casa que es tuya, sacale provecho, alquílala, no sé qué. Y el tema de la casa no está claramente en mi modelo de ganar dinero. A nosotros nos pasa lo mismo, fíjate, 30 años, ¿no?, esperando. Conseguimos una ley, los plazos se agotaron, conseguimos otra ley que es, digamos, la continuidad.
todos los datos de la gente, saben nombre, apellido, cantidad de integrantes de la familia, saben todo. Y hablan al principio que no conocen el universo, que bueno, que primero tienen que subastar para conseguir los fondos. Venimos escuchando tantas estupideces, viste, en la legislatura. Nuevamente hay un incumplimiento de la palabra, yo lo tengo que decir porque es así, no se puede ofender a nadie. Hay un incumplimiento reiterado de la palabra. Yo quiero establecer acá una obligación por parte de la unidad ejecutora que se remita a la legislatura. No cualquiera se puede sentar a pelear con esta gente. Es como que están viendo qué palabra decís para ellos hacerte el, ¿no? Irte por atrás y sorprenderte con otra cosa. O te dicen, sí, quédate tranquilo, esto lo vas a conseguir, y por atrás ya tienen otra cosa que te avasalla, ¿no? Y... igual yo con el tema de las cooperativas siempre sentí que fue un lavado de mano con, de parte del gobierno, de parte de lo que fue el IBC, ¿no? La gestión de que te tiene que construir vivienda. Y fue una cosa para ponernos vecino contra vecino, porque en realidad lo que nos sacábamos los ojos éramos nosotros mismos para armar nuestras casas, porque estaba el interesado, estaba el que quería la casa y estaba el otro, ¿me entendés? Y terminamos agarrando pueblo con pueblo, porque lo sentí así yo. En diciembre viene este grupo, que es Proyecto Comunidad, y me propone, ¿si abrimos? No. Yo le dije, olvídate, yo me vuelvo a Santiago, no quiero saber nada. Me sacaron canas verdes, azules, no quería saber nada. Me había cansado, había dejado mucho tiempo a mis hijos solos. Esto era todo sacrificado, ¿viste? Para que ni los miren a los papeles y te los tiren por la cabeza. Y era como que se... estuvieron un mes tomando mate conmigo para convencerte. Y ellos me... bueno, logramos llegar a un acuerdo y arrancamos. Sí, yo creo que a través de todo esto llego a Madrid, y a los meses de llegar a Madrid aparece la Casa Cuesta, ¿no? Que pasaron... yo hace 11 años que estoy aquí. Yo llegué a Madrid en realidad de viaje por unos meses y me fui quedando. Se me fue pasando el tiempo hasta que me quedé sin papeles y sin pasta y demás. Entonces, bueno, me empezó a pasar que, claro, empecé a compartir casa con gente que no tenía idea ni había proyectado compartir una casa para vivir, ¿no? Que tampoco eran casas talleres, tampoco la compartía con artistas, era un poco como raro. Y me empezó a gestar esto que creo que alguna vez te conté la otra vez, que era lo de esta historia, ¿no? Que tenía que pasar algo con el tema de los edificios. Todo surgió de ahí, en realidad, ¿no? 1975. Roosevelt 5555. Alquilamos la casa de Sánchez y nos mudamos a Roosevelt. El dueño nos prohibió tener a Poncho, un perrito que ustedes querían mucho. Viaje de tu mamá por 7 meses. Iban a un colegio en Andonaegui y Valiviano. Por quedarme dormido perdían el ómnibus. Corríamos en taxi y llegaban tarde. Eso te enojaba. 1976, golpe de Videla y compañía. 2 veces salir a Sánchez a cobrar el alquiler me estaban esperando. La primera tuve que esperar la noche para poder salir. La segunda, me refugié en la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y al otro día me ayudaron a salir los compañeros. Y me acuerdo que Alberto, que es uno de, bueno, nuestro referente principal en el grupo y un luchador de siempre, de la ley, qué sé yo, iba, ¿no?, con otra gente más, diciéndole a la gente, mire, podemos hacer esto, formar grupos de 8 o 10 familias, ¿no?, y formar una asociación. Y todos le causaba medio como que pánico, ¿no?, de juntarse con gente, era todo un rollo. Fue un trabajo bastante complicado porque teníamos que ir y golpear de las puertas y convencerlo de que era una cooperativa en serio, de que íbamos a pelear por las viviendas.
y de que se tenían que reunir, porque tampoco éramos Cáritas ni el Ejército de Salvación, que vos vas, te anotás y te damos la casa. Todos se habían anotado, pero nadie iba a las reuniones y no había nadie. Claro, faltaba la constancia de saber la gente que para conseguir que tenía... algo hay que ser una hormiguita. Claro. ¿No? Entonces teníamos que ir. Después, bueno, ya no, tuvimos que ir más. Ya la gente iba sola y llegamos a tener 120 socios que le tuvimos que decir, basta, no queremos más, no vamos a poderle darle una casa a todos. Así que de esa cooperativa que fue tan grande, quedaron 85 firmes. Qué fácil hubiera sido que cuando uno fue a buscar el crédito, sí, hayan hecho los barrios donde hubiesen sido, ya sea en la provincia o en la capital, ¿no? Y te hayan dado la posibilidad ya de empezar a pagar, claro, tu casa sin esa necesidad de ir, ¿no?, a hacer ese piquete y, claro, tener que... consiguen los fondos, porque ya subastaron 27 terrenos, recaudaron 98 millones de pesos, bueno, tienen que seguir vendiendo 26 terrenos más, y construyeron 40 viviendas que son de uno y dos ambientes. Claro. De los cuales 19 departamentos no tienen beneficiaria. Lo que mientras viví con mis viejos en Devoto, Villa Devoto, sí, que vivían en un piso 16, sí, ¿no? Me acuerdo que me contabas tus andanzas de chico en el edificio, ¿no? Como hijo del portero. Exacto, hijo del portero, el que caminaba por la barandilla arriba del piso 16, que me lo prohibieron, bueno, que no podía pisar el césped, bueno, esas cosas, ¿no? Y además de eso, ver la, no sé, querés ver la miseria del mundo, pues no hay ejemplo más práctico que un edificio, ¿no? Y entonces yo creo que fue todo eso, llegar a Madrid, compartir. Aquí también en Madrid estaba la construcción, estaba en auge, era bestial lo que estaba pasando, estaban construyendo en todos lados, y además de construir estaban recalificando terrenos en todas partes, ¿no? Para hacer edificios. Loco, si lo dice la ley, ¿por qué tengo que ir a pelear? ¿Por qué me tengo que ir yo a pelear o tener que ir a presentar algo en el jurado, un juicio? ¿Para qué llegar a todo eso? Y todo el desgaste, ¿viste? Sí, de juntar gente, de juntar firmas, de ir a la legislatura. Así todo, bueno, en esa época había 1000 familias cuando empezó todo esto. Y ahora se fueron. No, y después quedaron. Fueron arreglando las otras familias. Sí, fueron subsidiándolas. Algunas se cansaron de esperar y renunciaron a su derecho. Ahora quedan 320 familias y todavía hay un listado que nunca se presenta, que ya está vencido el plazo para presentarlo, que son los famosos desgloses, ¿sí? Porque hay familias que han tenido hijos, los hijos se han formado su familia y siguen viviendo todos en la misma casa. Entonces, no dan nunca las autorizaciones para esos desgloses, los pedalean, ¿viste? Esta que te ponen palos en la rueda, que no podés avanzar, que te cansás de exponerle y decir, loco, quiero una casa, la quiero pagar, quiero un techo seguro para mis hijos, no quiero algo precario, no quiero algo temporario, quiero algo... Ellos te eligen dónde vas a vivir. Claro. ¿Cuándo? ¿Con quién? Y seguimos esperando, y nos seguimos enfermando. Y entonces, a partir de todo esto, decía, bueno, si nos van acostumbrando de alguna manera a que le caminemos por la cabeza a la gente y nos acostumbran a que dejarnos caminar por la cabeza, aunque sea, era una imagen. Y de esa imagen vino a decir, bueno, no, yo quiero un módulo, quiero que sea una casa y que esa casa esté al lado de la otra, ¿no? Y también me iba un poco a Unterwasser, este artista austríaco que proponía en algún momento las casas con techos jardinados. Sí, con techos y hablaba vivos. El derecho a un árbol y el derecho a una ventana. En la asociación de una de las familias, ya gente grande, porque estamos hablando de gente que tiene 70 años,
nosotros que tenemos entre 50 o 60, familias que tienen 60 años, que decís, pucha, ahora tengo que pagar mi casa y esta gente seguimos esperando y va a llegar un momento que voy a estar sin trabajo. No, es que van a llegar, va a llegar el momento que te dicen... Sin trabajo, ¿y cómo la vas a pagar? Porque seguís pensando, ¿viste? Seguís esperando, antes éramos jóvenes. Después de la... Es como te digo yo, todo es organizado, ¿no? Porque nosotros éramos bastantes familias, 85. Siempre tenemos unas 50 que cortábamos calle o tomábamos algo, o presionábamos para que nos escucharan en realidad. Nosotros, la cooperativa nuestra, para el 2008 ya era el desalojo. Ya calculá que desde 2001 al 2008 ya había pasado mucho tiempo de apelar, ¿viste? Ya no te quedaban más. Teníamos que mudarnos. Aparte, la estructura de la lechería misma ya no aguantaba, ¿viste? Ya era muchísima gente viviendo, las paredes se habían empezado a partir, a rasgar, los techos como, bueno, venirse abajo. Nos cansamos de esperar, que nos decían, sí, ya les vamos a avisar, ya les vamos a avisar. Claro, hasta que nosotros decidimos a ir a visitarlo a Tellerman a la mañana temprano, hacía como un frío como este. A raíz de eso, nos llaman de Derechos Humanos y Desarrollo Social de Ciudad y nos dicen, no, váyanse, no le crean problemas a Tellerman, al jefe de gobierno, nosotros lo vamos a resolver mañana, vengan a las 10 de la mañana. Nos contamos a las 10 de la mañana y ellos resolvieron que nos iban a subsidiar un terreno. Nunca a ninguna cooperativa le subsidiaron un terreno, le dieron plata para comprar un terreno, a ninguna. Era inaudito, no existía. Entonces, como a nosotros ya nos habían prometido, nosotros con la cooperativa, con los asesores de la cooperativa, los abogados, la gente que trabajaba, empezamos a hacerlo a pulmón, a construir departamentos en el terreno, porque no habíamos encontrado un lugar donde irnos las 50 familias. Y bueno, y a partir de eso, nada, me quedé con la casita esa, ¿no? Que por ahí era la casita de los niños. Bueno, están ahí los dibujitos, ¿no? La casita básica y la casita de vista de perfil, ¿no? La vista esa. Y claro, y fue básicamente eso, asociar ese módulo a módulo para ir creando como extensiones, que finalmente no es ni más ni menos que el deseo de una red, ¿no? De personas. Es la idea de los pares, que seamos pares realmente, ¿no? Para llevar adelante, ¿no? Bueno, ahora aparecieron todas esas cosas, ¿no? Otro mundo es posible, sí, otro mundo es posible, yo no tengo ninguna duda que otro mundo es posible. Y bueno, de eso intento hablar, claro. Si bien no eran viviendas grandes, claro, y con todos los lujos, nosotros queríamos hacer los departamentos. Ya para ese tiempo que nosotros nos queríamos mudar en diciembre, con la plata que ellos nos habían dado, trabajando día y noche, logramos poner las cloacas, la luz, el agua, poner las ventanas, las puertas, hacer los entrepisos. Y nosotros empezamos a hablar con la gente del IBC y a decirle, bueno, nosotros tenemos disposición, vamos a hablar con las otras cooperativas para que se haga el desalojo, pero nosotros queremos una mudanza y a fin de año, cuando los chicos terminen la escuela, para que sea más tranquilo, para que sea menos, ¿viste? Cortarle el año a los chicos la mitad del año era muy brusco, o sea, mucha violencia. Y aparte nosotros queríamos mudarnos en realidad, no hacer un desalojo. No queríamos ser policía. Están desalojando un asentamiento denominado La Lechería en Paternales. Y llevamos ya 4 días de operativo por parte de la Policía Federal, la Policía Ferroviaria, aquí en este lugar conocido
como la lechería, una ex fábrica de leche que quebró allá por la década del 70 y que a partir de la década del 80 comenzó a ser ocupada. Familias que, como decíamos, hace cuatro días están siendo desalojadas por orden del gobierno de la ciudad y llevadas a otro lugar. Es noticia esta noche este lugar porque los vecinos salieron a la calle a protestar para que no trasladen a esta gente a ese predio del barrio de Mataderos. Acá hay una fábrica que funcionaba, una colchonería, donde a través de una cooperativa, la cooperativa Los Bajitos, compraron parte de este terreno a través de un crédito del gobierno de la ciudad. Y no queremos que esta gente que la sacaron desde la paternal venga hasta el barrio de Mataderos, porque tiene mucho miedo por la seguridad. Vino toda la mente el momento que entramos, que dijimos, sí, es nuestro, acá va a ser mi casa o acá va a ser el parque donde mis hijos van a crecer o este es mi lugar definitivo, basta de vivir en el aire, de no saber dónde estás, ¿viste? Que no logré entenderlos, o sea, no, era como que se tratara de otro mundo, de otro país, de otro lugar. Pero tenemos los mismos derechos como argentinos que somos, ¿no? ¿Y por qué esa violencia? Yo ese día, en un momento parecía como que no estaba ahí, es como que retrocedía todo el tiempo, es como que... Los chicos de Proyecto Comunidad, el grupo que nos asesoró, que nos acompañó, que estuvo junto a nosotros en la lucha, son chicos de piel clara, algunos de ojos celeste, pero nada, o sea, diferente color de piel quizás a la mía, pero con la misma convicción y los mismos ideales. Y bueno, y ellos decían que si nosotros éramos parecidos a ellos, que sí podíamos entrar. Si esta cosa que dicen... que te dice el vecino, no, porque viven de arriba, le gusta lo regalado, y encima le ponen subsidios y le dan plata. Yo al principio de los subsidios, poco yo quizás los cuestionaba, ¿no? Pero digo, ahora después empecé a comprenderlos. Cuando la empresa no te paga lo que te tiene que pagar, cuando el Estado no responde, porque también tiene una conveniencia en el fondo, y la gente no puede acceder a lo mínimo indispensable, está bien que pongan un subsidio, porque vos vas a tener una alternativa de poder elegir y saber que tenés esa plata asegurada. Me pasó a mí. ¿Me entendés? O sea, lo difícil que es vivir sin un techo, ¿no? O sea, en ese lugar hay que ubicarse, ¿no? Que no... Y por eso es lo que yo te digo, ellos no sienten eso, nunca han vivido esa necesidad, esa cosa... No tengo ningún lugar, esta incertidumbre permanente, las veces que nos han venido con intenciones de desalojo. No les importaba nada, no les importaba que ahí adentro de ese lugar que vos estabas queriendo entrar, que vos tenías tu llave, que tenías tu espacio, que lo habías laburado y que lo habías peleado. Y encima... ese taladro del vecino que te dice no, porque claro, nosotros en nuestra época, mi abuelo, ¿no? ¿No? Pudo comprarse su casita con su ahorro y su sacrificio. Y nosotros también somos gente de sacrificio. Obvio. Y las épocas han cambiado. Yo tengo una hija con discapacidad y si no hubiera sido por... Cuando yo digo me quedé 20 años en el mismo lugar, fue porque... La obra social a mí me pagaba la escuela de mi hija. Y me tuve que bancar y callarme un montón de cosas y quedarme porque había algo que para mí era mucho más importante. Y si vos tenés tu casa, te ocupás de otra cosa. Claro.
Te podés ocupar de la salud, te podés ocupar del trabajo, de la educación de tus hijos, porque ya tenés tu lugar, ¿no? Hoy por hoy, la situación en la que me encuentro es que siento que cumplí con todo lo que me pidieron que haga, me anoté cuando me tenía que anotar, llevé la documentación que necesitaban, estuve dentro del boletín oficial, me sacaron, me pusieron, cumplí con todos los censos que marcaba la ley, ya opté, porque digamos las familias tenían un plazo para optar, yo ya opté, siempre opté por mi casa, por mi vivienda, y lo que veo es todo lo contrario, como que es todo un disfraz, esto sigue siendo un engaño, porque está primero el negocio y la solución no viene y no llega y siguen pasando los años. Y en realidad es como que siempre te vinieron manipulando para mantenerte tranquila, vinieron haciendo los pasos que tenías que hacer para mantenerte que... Es así, además cambian, ¿sabes qué? Cambian los coordinadores, siguen cobrando sus sueldos, ponen arquitectos para los proyectos, porque ya no es el primer proyecto que nos muestran. No es la primera vez que nos dicen van a hacer esto, van a hacer lo otro. Si yo ya opté, hagan la vivienda, loco. Tienen la plata. Han ocupado 7 millones de pesos para hacer 40 viviendas y tienen un montón de plata todavía. ¿Qué están haciendo con esa plata? Y además, ¿qué pasa? Que en tu propia casa a veces mi esposo me dice, no vayas más, miren a las reuniones. ¿Para qué? Si estos tipos van a hacer lo que ellos quieren, ¿no te das cuenta que están haciendo lo que ellos quieren? No, y bueno, yo digo, tengo esa esperanza que no, que tenemos que avivar al vecino, a que no se puede quedar como yo también me quedé en algún momento, esperando que había cumplimentado todos los datos y lo único que tenía que hacer era esperar mi casa. Entonces, en el medio de toda esta historia, apareció esta invitación y entonces en uno de los sitios que se llamaba Viator, creo recordar, me dijeron, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy a hacer una casa con basura, ¿no? Básicamente me fui al vertedero del pueblo, con una furgoneta me traje un montón de cosas que encontré allí, que fueron maderas y restos de cosas de obra que tiraban ahí con todo lo que construían, y dije, pues mira, yo también voy a construir mi casa, pero voy a construir mi casa con estas cosas que quedan, ¿no? También allí, y la construí en el solar que iba a ser el solar de la nueva casa de la cultura, ¿no? Allí en este pueblo. Pues nada, hice una casa que tenía, bueno, era una casa así icónica, ¿no? De 2 metros por 2 metros y medio de alto. Y nada, y los chicos miraban, me acuerdo que había un montón de chicos que miraban y me decían, ¿qué es esto? Y yo les decía, una casa. Y no entendían que era una casa. Pero ni siquiera desde el lugar del juego, ¿no? Era como... Con esa casa pasó una cosa. Aquí se hacen procesiones en Semana Santa. Esto fue una semana antes de Semana Santa. Yo terminé de ahí, me fui a otro pueblo y luego me entero que estos mismos chicos lo que hicieron fue agarrar la casa esta, ponérsela en andas y salir a hacer la procesión con la casa, ¿no? Y dieron la vuelta por el pueblo con una casa que pesaba aparte un montón, ¿no? Muchas maderas, había peso ahí. Y pues nada, y me llaman por teléfono para pedirme disculpas, que unos chavales habían estado ahí y se habían montado la casa, habían estado dando vueltas por el pueblo. Y dije, joder, qué bueno que hayan hecho eso, por lo menos, ¿no? Que hagan la procesión de la casa, ¿no? Por un lado del juego, pero por otro lado también esta visión de España y de Europa, que dicen que aquí hay cosas que no hay en Latinoamérica. Mentira, porque en esa época y hoy muchas más, hay muchos sitios de Madrid, incluso de Almería, en que hay mucha gente viviendo en casas como esas. Como esa casa que van a construir, hay gente viviendo allí. Gente que estuvo desplazada, que se quedó sin sitios y se están construyendo casas pues con plásticos y con lo que sea, ¿no?
Entonces, claro, el juego era a ver si podemos reconocer que esto es una casa, se hace con las sobras, y hay mucha gente que la utiliza también como su casa verdadera, ¿no? La verdad que a mí me costó mucho tiempo levantarme, y la única realidad es que hasta el día de hoy vos pasás por ese terreno, hay un policía que está cuidando, pero no está cuidando que es nuestro terreno y que lo cuida para nosotros, para que nadie se apropie del terreno. Está cuidando que nosotros, los dueños del terreno, no entremos al terreno. Con llaves que no tenemos porque los tienen ellos. ¿Cómo es que llegan a Lugano? Y a Lugano llegamos porque estábamos organizados, o sea, no era un grupo de gente que se quedó sin casa y que el gobierno reubica donde ellos se les donde sea a ellos se les plazca. Éramos 50 familias, ¿viste? Que donde iba una iban a 50. La verdad que se los ganamos nosotros. Ellos nos querían, el gobierno de la ciudad quería hacernos como tratados de alquiler, cada 3 meses le alquiláramos, que ellos íbamos a firmar. ¿Cuánto? ¿Cada 3 meses? Sí. Y nosotros dijimos, no, totalmente basta. Constitucionales. Claro, basta, o sea. Pero bueno, nosotros pudimos ganarle y estamos con eso que es nuestro, estamos esperando las escrituras y estamos también luchando, seguimos luchando y seguimos peleando. Pero ¿vos crees realmente que algún día vas a escriturar donde estás? Yo sí. Ahí quedó. Ni puedo jugar la otra vuelta, sí podía jugar, pero ahora no puedo ni salir de ahí. Lugano es una gran victoria. Para nosotros como cooperativa, para vecinos de la lechería. Como la ley 324, además de algunos no le gustó y le dio una patada en el hígado tener que aceptarla. Pero bueno, tengo la esperanza que, bueno, que la gente, ¿sabes qué? Hay vecinos que después del 2001 siguieron participando, se siguieron juntando, siguen creyendo y tienen esa confianza y esa fe de que pueden lograr cosas. Y eso es lo que te levanta, ¿no? Cuando tu marido te dice, ¿qué vas a ir a hacer? Es la esperanza que te lleva a vos, y hay gente que sigue creciendo porque vos no vas a seguir peleando, vas a seguir dándole batalla a esto que todavía le queda. Y me vino bien meterme en esta cosa porque veo que siento un poco de pasión en buscar, en la búsqueda de defender una ley, en la búsqueda de pensar de que la justicia realmente existe. Me cuesta a veces porque sé que tratan de boicotearla, pero en la medida que cada uno ponga su granito desde distintos lugares, pienso que está bueno. Yo en un principio no quería ser parte porque no quería hacerme problema, porque no quería tenerlo al problema de estar con tanta gente atrás. Pero una noche, en mi casa, donde vivía en la lechería, mirando a mis hijos dormir, todos en la misma habitación que dormía yo, preguntándome el más grande si por qué no él no podía invitar a los compañeritos a la casa al cumpleaños, o a pasar un día, o a quedarse a dormir, o que los compañeros como él, porque ellos siempre fueron a la casa de los compañeros, pero los compañeros nunca podían venir a casa por el lugar donde vivíamos, que era peligroso, los padres pasaban y que, bueno, no les inspiraba confianza. Eso me llevó a meterme, a hacérmelo carne a esa pelea. Sí. Y yo ahora creo que es la mejor enseñanza que yo les puedo dejar a ellos. Esto de luchar por lo que uno quiere, por lo que uno, por los derechos, por lo que les gusta, por lo que sea, pero que tienen que luchar y no dejar que
que nadie se los opaque, que nadie se los saque, que nadie tiene la autoridad para sacarle nada a ellos y que todo se hace con lucha y organizado. Y yo creo que de eso es lo que teme el gobierno, de que cada uno sepa que dentro de cada persona hay un luchador y que, como nosotras, que creo que un poco las mujeres tenemos eso de salir a pelear con garras, lo que tenemos a mano por nuestros hijos, hacemos cualquier cosa. 1978, ley de alquileres de la dictadura. Nos desalojan de Roosevelt. Nace Laura, tu hermana. Vendimos Sánchez habiendo tenido que desalojar a los inquilinos. Se fueron dejando las puertas abiertas de la bronca que tenían. ¿Cómo explicarles que éramos militantes ilegales? 1978, Ayacucho y Cangallo, departamento por 3 o 4 meses. Ustedes viajaban en subte y colectivo 127 a la escuela en Villa Urquiza. 1978, Álvarez Thomas 1326. Compramos en el Hogar Obrero, con lo de Sánchez y un préstamo de mis viejos que nunca pudimos devolver. Esta vez, viaje mío. Se mudan en octubre, noviembre, estando yo en el exterior. Y ahí viví con ustedes hasta 1984. Yo creo que primero, bueno, cuando alguien se me acercaba y me decía, pero vos sos una luchadora, vos sos una mina fuerte, vos sos una mina inteligente, yo decía, ¿de quién estás hablando? Primero creo que siempre pensé que no tenía esa cosa de sentirme merecedora por lo que me decían. Y después comprendí que de a poquito uno con ese cachito que aporta, ¿no? Y pienso que si cada persona pudiera poner ese granito de arena y... Y esto dio un vuelco bastante grande, ¿no? Porque pasar de ser una persona, una ama de casa, era muy... O sea, salí de mi casa a la calle, era puntual. O sea, empecé a caminar y empezás a conocer y empezás a crecer, porque hay muchas cosas, como decís vos, que uno desconoce y no sabe que existen y crees que no existen, pero existen. Entonces empezás a conocer y empezás a crecer. La otra parte, se termina la parte de la mujer, me quedo en casa, cocino, limpio, plancho, cuido a los pibes, mando a la escuela, se terminó. Puntual, y con eso un montón de enseñanza y un montón de cosas que descubrí que podía hacerlas, que las hice, que me di cuenta que las hice después de un par de años, cuando, no sé, te das la vuelta y decís, a ver, si todo esto hice yo, y bueno, para mí fue así, o sea, no me había dado cuenta de la cantidad de cosas que hice, que me decía, ¿cómo hacías con los chicos? No me acuerdo. Crecí como persona, crecí como madre, crecí como esposa, como mujer de hogar y me llené de compañeros.